YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal dirigido al Claudio y los vehículos. En el video del día de hoy, banda, les vamos a presentar los nuevos procesadores, bueno, ni tan nuevos, sino los dos procesadores de la marca Alpine, pero este sí es el nuevo, el PXE-X09. El anterior era el PXE-0850X, pero les voy a mostrar los dos porque por una sencilla razón me gustaría demostrarles, me gustaría platicarles cuál es la diferencia del nuevo versus el anterior. Ambos son muy buenos, por lo cual entonces por eso decidí traerlos a la mesa y hacer los unboxing y los reviews de los dos y al final la comparativa de una y de la otra. Igual vamos a descargar los softwares en la computadora para mostrárselos y vean más o menos cómo funcionan cada uno de los dos, pero que vean físicamente e internamente la diferencia entre el PXE-0850X y el PXE-X09. Así es que me dejo de mucho bla 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 y comencemos con el video. El primer modelo que tuvimos disponible en la página de audioonline.com.mx fue el PXE-0850X, es el que tenemos en pantalla. Pero igual, que les parece si lo saco de su caja para posteriormente hacerle el review y platicarles un poco de mi experiencia con este procesador o DSP de la marca Alpine. Pues bien, todo esto que vemos nosotros en pantalla es lo que contiene este procesador de señal digital, o DSP por sus siglas en inglés, es lo que contiene dentro de su caja. Como podemos observar, contiene su manual de usuario y su póliza de garantía. Recuerda siempre leer el manual antes de realizar cualquier instalación. Viene también con las dos plaquitas y su tornillería, esto es para la instalación del mismo. Viene con el cableado tanto para poder conectar a la computadora y poder utilizar el software, y también ese mismo viene con el arnés para poder conectar el mando a distancia, que este también ya lo contiene aquí, y este es como una pantallita donde podemos nosotros agregar, digo, ajustar o atonar el master, y para también nosotros seleccionar los presets que anteriormente hayamos configurado en el software. Viene con el arnés de alimentación y con el arnés de la entrada de señal alta, y viene con el arnés para salida. Este viene también con un receptor, digo, un receptor o reproductor de Bluetooth, ya que hace ambas funciones, y pues con el DSP, que este es el realmente importante de todos estos accesorios que vemos nosotros en pantalla. Este procesador PXE-0850X, aparte de ser un procesador de señal, también viene con un amplificador de 8 canales. Este amplificador, o este procesador con amplificador, tiene 6 canales de entrada, ya sea por medio de señal alta o por medio de señal baja. ¿A qué me refiero con esto? Que lo podemos conectar nosotros por medio de señal alta a cualquier autoestéreo de agencia que no cuente con salidas RCA, o lo podemos nosotros conectar también por señal baja por medio de los RCA o la señal coaxial. Igual viene también con la entrada de señal óptica para poder nosotros conectarlo también a cualquier autoestéreo que venga por medio de fibra óptica y poder nosotros hacer la controlación de ese mismo. Entonces viene, como ya se les había mencionado, 6 canales de entrada, ya sea por medio de alta o por medio de baja, y también tiene, o podemos mandar la señal por medio de Bluetooth. Entonces la entrada, esta de las entradas, es para nosotros poder alimentar con señal al procesador, hacerle todos los ajustes, que eso ahorita se los voy a platicar en el software, y posteriormente cuenta ya con 8 salidas de audio, las cuales ya vienen amplificadas y ya vienen con la señal restaurada, se podría decir, o con la señal procesada, como su nombre lo dice. Pero aquí al salir ya tenemos nosotros la señal igual de alta, pero de salida tenemos ya 8 canales, pero amplificadas con 25 watts RMS a una impedancia de 4 ohms en cada uno de sus 8 canales. O podemos también nosotros utilizarla por medio de RCA, y en ese vamos a contar nosotros con 12 salidas de audio
por medio de baja en la señal RSA. Esto para nosotros ya poder conectar a más amplificadores y obtener más potencia aparte de la que ya nos otorga o en base para sustituir más bien la que ya nos otorga de salida en la señal alta. Tiene un ecualizador de 31 bandas para poder nosotros ajustar por cada uno de los canales que tenemos o manejamos de salida, y el cual se puede controlar, como ya lo he mencionado, por medio del software en la computadora, por medio de la aplicación en el smartphone y por medio de el controlador o el comando a distancia, que ya también lo viene incluido. Nosotros podemos hacer esas configuraciones y este procesador nos va a hacer bastantes maravillas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a meter la señal en flat de todos los canales y vamos a obtener una salida ya ecualizada a 31 bandas por cada uno de sus 12 canales por medio de RCA o para cada uno de sus 8 canales por medio de la salida de señal alta. Así es que pues esta es un pequeño review de este procesador, pero ¿qué les parece si pasamos ahora al nuevo modelo que nos acaba de llegar a la página de audioonline.com.mx? Pues bien, mis compas, ahora toca el turno al PXE-X09 de la marca Alpine también, pero este pues para mi gusto viene un poquito más completo con muchísima mayor tecnología, pero ahorita les voy a platicar qué es lo que contiene. Vamos a hacer el review del mismo, posteriormente traemos el modelo anterior, el PXE-0850X, y les platico pues a grandes rasgos cuáles son las diferencias entre este y el otro, que ustedes las van a ver a simple vista al momento que hagamos el review, pero no está por demás recalcarlo y comenzamos primero con el unboxing. Pues bien, mis compas, todo lo que podemos ver en pantalla es lo que incluye este procesador PXE-X09 de la marca Alpine. Y como podemos observar, contiene también su manual de usuario, ya se la saben. Leer siempre el manual antes de cualquier instalación. El arnés para la alimentación. Viene con el cable para poderse conectar a la PC, a la computadora. Y viene también con en este mismo cable el arnés para conectar el controlador a distancia o el controlador remoto, comando a distancia, y está donde podemos nosotros seleccionar los presets y podemos aumentar o disminuir el volumen master. Viene también con el receptor y reproductor de Bluetooth. Viene también con sus plaquitas y los tornillos para la instalación, y miren, viene con estos pequeños arnesitos, los cuales son para poder conectar por medio de señal alta, pero a los RCAs de baja del procesador. Es decir, que nosotros también vamos a poder tener la señal alta en entrada y podemos tener la señal nosotros alta en salida. Sea cual sea cualquiera de las dos opciones, lo podemos nosotros utilizar de esta manera, ya que viene también con el procesador, pero como vamos a observar, viene con muchísimos arneses, porque miren nada más, este cuenta con 16 canales de entrada en la señal, obviamente la coaxial y la fibra óptica, y de salida cuenta con 18 canales de salida, pero cabe mencionar que estos no nos puede dar señal de alta, porque este solamente, más bien estos arneses solamente son para la señal de entrada, ya sea que nosotros lo podamos conectar a cualquier auto estéreo OEM de marca o de fábrica, o a cualquier auto estéreo aftermarket por medio de los RCAs y la señal baja. Así es que pues ya vieron la primera diferencia a comparación del otro, que son más canales que el anterior. Pero ¿qué les parece si pasamos ahora a las características internas de este procesador? Y posteriormente les paso las diferencias que tiene con el hermanito, el otro procesador, su hermanito, el pequeño. Como podemos observar, este ya les demostré que tiene 16 salidas de entrada, los cuales lo podemos hacer por medio de señal alta con estos arnesitos o por medio de señal baja directamente por los RCAs. Este cuenta con un ecualizador paramétrico de 10 canales en entrada y 31 canales en un ecualizador, 31
bandas de ecualización en un ecualizador paramétrico de salida. Es decir, podemos ecualizar tanto la entrada como la salida de la señal. Cuenta con seis opciones para poder nosotros ecualizar, o seis presets que podemos nosotros configurar, seis ecualizaciones diferentes, y guardarlas en el mismo procesador, cambiarlas nosotros con el comando a distancia. Este, pues ya como podemos observar, viene con crossovers internos tanto de entrada como de salida para poder hacer cortes de frecuencia, high pass, low pass, pero tanto en la entrada como en la salida. Eso se los voy a explicar ahorita que abramos el software en la computadora y les podemos nosotros poder de explicarles esta diferencia. Viene con el corrector de tiempo de hasta 20 milisegundos en delay por cada uno de los 16 canales. Viene también con el generador de tono, el cual podemos nosotros generar ruido rosa o ruido blanco directamente desde el procesador para hacer un ajuste muchísimo más preciso. Y como ya lo mencioné, cuenta con 16 salidas de RCA o 16 canales en salida RCA en señal alta. Viene pues también con una entrada de coaxial, una entrada de óptica, y pues viene también con una entrada de el Bluetooth para el procesador, para el receptor o el reproductor de Bluetooth. Así es que pues sí vemos que viene muchísimas diferencias, pero creo que les voy a explicar muchísimo mejor si ponemos los software. Sirve que les platico los software, conocemos el software, no solamente el aparato como tal, sino también el software. Y cabe mencionar que este software lo voy a utilizar yo en la computadora, en la PC. A mí se me hace muchísimo más cómodo trabajar los procesadores en la computadora, pero gracias al receptor o reproductor de Bluetooth podemos descargar también la aplicación en nuestro smartphone, ya sea Android o iPhone, y podemos también controlarlo desde ahí sin necesidad de conectarlo a una computadora. Pero pasamos entonces a la computadora, les muestro las diferencias, les platico ahora sí el por qué me gustó muchísimo más este que el PXE0850X, pero se los voy a ir platicando poco a poco conforme vayamos avanzando en los software de cada uno de los dos, ya que cabe mencionar que cada uno tiene su software diferente, porque son dos modelos diferentes y cada uno viene con funciones completamente diferentes. Pues bueno, mis compas, les presento el software del PXE-0850X de la marca Alpine. De entrada, pues tenemos que seleccionar primero de dónde viene la señal o de dónde proviene la señal. Este podemos nosotros seleccionar que viene desde la óptica, señal óptica, desde señal alta, desde Bluetooth o desde auxiliar, que son los RCAs. En este caso, este procesador yo lo utilizaría con señal de alta para poderlo conectar a un auto estéreo de agencia o un auto estéreo de fábrica. Posteriormente vemos que tenemos los 12 canales de salida, en el cual nosotros podemos ponerle o podemos nombrar cada una de las bocinas o en donde queremos nosotros la ubicación que tenemos nosotros de cada una de las bocinas. Al ir nosotros seleccionando, nosotros podemos seleccionar la fase que va a tener la bocina, aumentar los decibeles, disminuir los decibeles, y aquí mismo hacer el corrector de tiempo. Podemos nosotros hacerlo por milisegundos, podemos hacerlo por centímetros o podemos hacerlo por pulgadas. Un ejemplo, si esta bocina estuviera a 15 centímetros alejada de la cabecera, a los 15 centímetros alejado de la cabecera del conductor, que es donde nosotros tenemos que hacer la medición, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que va a tener un delay de 0.437 ms, un retardo o una corrección de tiempo de 0.437 milisegundos en llegar el sonido a la cabecera del vehículo. Y así podemos hacer nosotros con cada una de las bocinas. Y la otra bocina al otro lado tenemos nosotros a lo mejor a 50 centímetros, por decir el número. Entonces aquí nos damos cuenta que el retardo va a ser de 1.437 milisegundos y son 20 pulgadas de distancia. Así nosotros vamos a ir poder haciéndolo con cada una de las bocinas, y podemos nosotros aquí incluso seleccionar si lo vamos a hacer todas las frontales, todas las de la derecha,
todos los subwoofers, digo, todas las frontales, todas las traseras, el subwoofer, todas en general, o de una por una. Nosotros podemos hacer la medición por cada una de ellas, o con, incluso por cada uno de los canales podemos conectar, si podemos conectar son 3, son 6, son 7, 8, 9, 10, 11, 12 bocinas, o 10 bocinas y 2 subwoofers, podemos conectar una a cada uno del canal y nosotros vamos a hacer la configuración tanto del corrector de tiempo como la ecualización de cada uno de los canales. Nosotros ya le hicimos la corrección de tiempo a esta, que es la del lado izquierdo, y la tenemos en mid-range, frontal izquierda, y nosotros podemos o ya sea mutearla o podemos hacer la ecualización que nosotros queramos, ya sea a gusto o a recomendación del fabricante. Podemos hacer el corte de high pass o el corte de low pass a las frecuencias que nosotros queramos, es decir, podemos ponerla a 10.000 Hz, ahí está, o lo podemos hacer incluso en la parte de acá abajo escribiéndolo, y en high pass que sea en 150. Ya se nos recorrió de 150, perdón, es este, de 150 Hz, dice de 150 Hz, ya se hizo, y nosotros podemos hacer los cortes por octava, ya sea a 6 decibeles por octava, a 12 decibeles por octava y así sucesivamente hasta 48 decibeles por octava. Vean cómo va cambiando la onda o la frecuencia de la ecualización. Ponemos este también a 48 decibeles por octava. Todas estas frecuencias que no están iluminadas son las que nosotros vamos a reproducir, y así nosotros podemos ya empezar a ecualizar frecuencia por frecuencia, porque tenemos un ecualizador de 31 bandas de ecualización. Entonces todas estas bandas de ecualización, que son una, bueno, tenemos la 10 es muy muy bajo, no lo alcanzo a tomar, entonces sería una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bandas que voy a poder ecualizar yo en esta bocina, basándome en el high pass y en el high pass y en el low pass. Esto lo podemos hacer, o yo lo haría utilizando el manual de las bocinas. En base a lo que me recomiende el manual, yo haría ese corte y posteriormente ya jugaría con la ecualización nada más de las bandas que están dentro de la respuesta de frecuencia que nos otorga esta bocina. Esta es la respuesta de frecuencia que nos otorga la bocina, siempre se los he dicho en todos los videos, y esta respuesta de frecuencia es la que vamos a utilizar tanto en el high pass como en el low pass, porque estas frecuencias son las únicas que reproduce mi bocina. Entonces no tiene caso que yo ecualice frecuencias bajas porque mi bocina no las va a tocar. Entonces yo lo que haría es ecualizar las bandas que están dentro de la respuesta de frecuencia de mis bocinas, y no sé, a lo mejor yo haría un corte a 24 decibeles por octava para que la caída sea más atenuada y tenga una mejor calidad. Entonces yo ya tengo más bandas para poder ecualizar, porque aumento dos bandas con este corte de los decibeles por octava, y me da mayor posibilidad a poder ecualizar un poquito más el ajuste. Entonces esto es lo que vamos a hacer, y lo podemos hacer nosotros con 12 canales de salida. Entonces era lo que les había mencionado, tenemos nosotros 8 de entrada, como ya se los había comentado, tanto de alta o de baja, y tenemos 12 canales de salida. Entonces ahí están las ecualizaciones, los frecuencia canal 1 y 2 son frecuencias, se podría decir, altas para los tweeters. 3 y 4, frecuencias medias. Este fue el que ya hicimos. Vamos a establecer fábrica. Bueno, ese fue el que ya le hice. El 3 y el 4 son las frecuencias medias. El 5 y el 6 son frecuencias bajas. El 7 y el 8 son frecuencias altas, pero de los canales traseros. 9 y 10, frecuencias bajas
de los canales traseros también. Y el 11 y 12 son las frecuencias subbajas o subgraves para los subwoofers. Así es como nosotros podemos seleccionarlo o podemos nosotros hacerlo a nuestro gusto. A lo mejor que los primeros 8 canales sean solamente de bocinas y que todas estén en la parte delantera. Frontal, full range. Podemos nosotros hacer la ecualización cual nosotros queramos en los 12 canales de salida que tenemos en este software. Y podemos nosotros jugar, como ya les comenté, con el corrector de tiempo. Podemos jugar con la fase o podemos jugar con el volumen en decibeles. También viene el volumen master. Y podemos, como se los había mencionado, guardar nosotros los presets de las ecualizaciones para nada más estar cambiando por cada uno de los canales con el controlador del Bass Boost. Con el controlador a distancia o el mando a distancia. Si yo aquí selecciono todos los canales, me van a aparecer todas las frecuencias que me reproduce para más o menos darme una idea en dónde es donde estoy perdiendo señal y a lo mejor aumentar aquí un poquito, pero en el canal... No, son en los canales bajos. En este podría aumentar un poquito. Y ya darme cuenta de dónde es donde estoy perdiendo yo la señal para poder ajustar las frecuencias que no estoy obteniendo, las aumento un poco y así poder obtener una mejor calidad de audio. Entonces, en resumen, tenemos 31 bandas para ecualizar en los 12 canales de salida. Este es el software, esto es lo realmente importante del procesador o del equipo que les presenté hace un momento. Pero ¿qué les parece si ahora vamos a ver el software del otro modelo, del PXE-X09 de la marca Alpine? Mis compas, ahora les presento el software del otro procesador, el que les comenté que viene más completo porque viene con 16 canales de salida, de entrada, y 16 canales de salida. Entonces este, como lo podemos ver, a diferencia del otro, es que nosotros podemos seleccionar cómo queremos o cómo viene la señal, si viene por medio de alta o si viene por medio de baja la señal. Nosotros podemos seleccionar cómo es como vamos a utilizarlo y cuántos números de canales son los que estamos utilizando. Y ya nos va a dar aquí automáticamente la señal de entrada, la cual nosotros, como lo estábamos mencionando, podemos nosotros hacer un crossover o una ecualización en la señal de entrada o un aumento en la señal de entrada. Y podemos hacer también las mismas ecualizaciones, pero en señal de salida. Tenemos un ecualizador de 31 bandas en el cual también nosotros podemos hacer el corte del high pass y low pass. Aquí está, nosotros hacemos el corte del high pass y low pass a las frecuencias. Como aquí están, como yo les he mencionado, a la respuesta de frecuencia que nos otorga las bocinas, nosotros hacemos el low pass o el high pass. Esto lo podemos consultar en el manual de las bocinas que nosotros estemos instalando. Una vez que nosotros hacemos el crossover o el corte de las frecuencias de high pass y de low pass, entonces ya podemos nosotros hacer la ecualización de las 32 bandas, bueno, no de las 32 bandas, sino de a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bandas de señal que podemos ecualizar dentro de la respuesta de frecuencia que nos otorga las bocinas o que nos recomienda las bocinas. Ya nosotros aquí podemos hacer la ecualización, podemos hacerla ya sea con un RTA, con un osciloscopio o definitivamente lo podemos hacer a oído. Pero si ya estamos utilizando nosotros este aparato que nos va a hacer maravillas, pues recomiendo que utilicemos nosotros un RTA, un osciloscopio para poder hacer una ecualización muchísimo más precisa y no basarnos a lo que nuestro oído nos esté indicando. Aquí podemos cambiar la fase, podemos aumentar o disminuir los decibeles, podemos mutear o podemos nosotros elegir qué tipo de bocina
es la que estamos utilizando en esta opción. Igual podemos también nosotros hacer el corte de la corrección de tiempo también por cada uno de los canales. Aquí está. Nosotros podemos aquí, esta es la bocina que ya ecualizamos, igual que el modelo anterior, podemos utilizar milisegundos, centímetros o pulgadas. Recuerden que tenemos que medir del posicionamiento de donde está la bocina hacia la cabecera del conductor. Si ahí nos da, lo habíamos hecho anteriormente, si son 15 centímetros de bocina en bocina, ahí está, son 0.437 milisegundos y 6 pulgadas de distancia. Ya no lo hace automáticamente el corrector de tiempo. Ya tenemos por aquí entonces la ecualización de la bocina, el corte de frecuencia de la bocina en su salida, el corrector de tiempo o el delay o el retardador de señal, la fase, si en caso de que la tengamos invertida la fase, el aumentador o el volumen de los decibeles, menos 60 o más 6 decibeles. Podemos mutear solamente la bocina, ponerle nombre o posicionamiento al mismo, y esta es la señal que nosotros tenemos en el canal número 3 de salida. Así lo podemos hacer nosotros en 16 canales, es decir, podemos conectar hasta 16 bocinas en la salida y podemos nosotros conectar hasta 16 canales en la entrada. Pero eso ya va a depender de la cantidad de aparatos que nosotros estemos conectando, cómo traigamos la señal, si la traemos por medio de fibra óptica, por medio de coaxial, por medio de Bluetooth o por medio de alta y baja. Esto también ya se los presenté teniendo el aparato físicamente, pero pues aquí está el software. Creo que este es un poco más intuitivo que el anterior, pero como podemos ver es muchísimo más completo, porque vamos a controlar nosotros tanto la entrada como la salida. Aquí está el high pass, el crossover de entrada. Nosotros podemos hacer el corte de entrada, el high pass y el low pass de la entrada. Y también podemos hacer la ecualización de salida y el corte o el crossover de high pass y low pass de salida. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos a tener muchísimo mejor control de nuestra señal, tanto de entrada como de salida para las bocinas. Y esto les aseguro y les garantizo que vamos a tener muchísima mejor calidad de audio. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor nosotros podemos utilizar este tipo de aparatos y obtener muchísima calidad sin comprar muchos aparatos o sin necesidad de meterle muchos aparatos electrónicos a nuestro sistema de audio. Entonces, creo que esto hoy en día es lo que viene a futuro, o si no es que ya la mayoría de las marcas lo tienen, pero va a llegar un punto en donde los vehículos, como ya cuentan con un auto estéreo de, se podría decir, gama media alta, donde ya viene con muchas funciones, entonces ya solamente para reemplazar las bocinas, como lo hicimos en el video anterior, donde cambiamos las bocinas de agencia de un Sentra 2021, podemos nosotros utilizar este tipo de aparatos y así ya aumentar la señal sin necesidad de instalar muchísimos aparatos. Que sí lo vi en alguno de los comentarios, que ustedes decían que los aparatos o ese tipo de instalaciones se recomienda un DSP, pero cabe mencionar que estos aparatos tienen o se eleva mucho el costo, por lo cual entonces, a menos de que sea un sistema de audio muy completo o la persona valore lo que realmente le va a hacer, las funciones que le va a hacer este aparato, entonces creo que sí valdría la pena ponerlo. Pero en resumen, estos aparatos es la tendencia que viene hoy en día, y ya vimos el por qué, porque nosotros podemos hacer cualquier configuración. Y cabe mencionar que, por ejemplo, en el vehículo que hicimos anteriormente, yo utilizaría mejor este procesador, el PXE-0850X, porque aparte de hacer las configuraciones o los cortes de frecuencia o la ecualización por banda, aparte me va a dar de salida un poco más de potencia. ¿Para qué? Para poder realzar la potencia de las bocinas y realzar la calidad de las bocinas GLAM que le instalamos al Nissan Sentra 2021 en el vehículo anterior. Entonces, pues ahí están los dos software de los dos procesadores. Juzguen por ustedes mismos cuál les gusta más, cuál se les hace más completo, y pues también lo importante, si me supe explicar las funciones de cada uno de estos software, de los procesadores que ya están disponibles
en la página de audioonline.com.mx. Pues bien, mis compas, ya tenemos en pantalla aquí los dos procesadores. Ya conocimos los software de cada uno de los dos, tanto el del PXE-X09 como el del PXE-0850X, procesador con amplificador, como ya se los expliqué. Entonces tenemos más canales, muchísimo más funciones, versus un aparato que nos va a dar tanto ecualización y algo de potencia para nosotros poder darle un poquito de realce al auto estéreo de agencia. Entonces mi recomendación o mi tip es este: utilizarlo con un auto estéreo de agencia solamente para realzar la calidad y la potencia un poco, y este definitivamente para hacer una configuración completa y 100% una mejor calidad de audio, pero a un sistema de audio aftermarket que nosotros hayamos instalado en cualquier otro vehículo. Ese es mi punto de vista. Yo los utilizaría de este modo. A lo mejor estos podría ser a lo mejor en un auto estéreo, en un sonido de agencia, pero con a lo mejor unas bocinas glam, o este con un sonido completamente en el cual agregamos amplificador, agregamos subwoofer, agregamos bocinas. Entonces si es un sonido muchísimo más completo, yo utilizaría el X09, pero si solamente fuera reemplazo de bocinas a un auto estéreo de agencia, yo utilizaría el 0850X. Esa es mi recomendación, es mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber en los comentarios por cuál de los dos se deciden ustedes, o cuál de los dos procesadores les gustó más. O también se vale que ambos les hayan gustado, como a mí. A mí me gustaron mucho los dos, y pues ahí está para diferentes aplicaciones. Pues bien, mis compas, este video ha llegado a su final. Espero haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios qué les pareció este video. Recuerden, banda, yo soy Jonathan Hermachiwi y nos vemos hasta la próxima.